Para nosotros, que empresarios de Marbella de toda la vida, de las felicitaciones a todo el mundo, a todos sus clientes y amigos, por esta fecha que ya tenemos la feria, ya fue la feria, ya fue la feria por todo Marbella y por los alrededores. Así que aquí estamos en Cárnicas Andrés, un año más. Eh, Andrés, que ya pasan los años tan rápido que no nos enteramos, que parece que fue ayer que estábamos ya felicitando para la feria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, muy bien. La verdad es que pasan los años y ya tengo 18 años, ya pasan los años volando, pasan los años volando. La verdad es que el tiempo vuela. Pero bueno, lo bonito es que tenemos una temporada más, la Feria de Marbella, como bien sabemos, abre la temporada de verano y ahora ponerle buena cara a la temporada. Y parece ser que va a ser, se avecina una temporada bastante buena, a ver si somos capaces de salir adelante bien y que los clientes que nos vienen a visitar terminen contentos. Que no pasen cosas como la del domingo, que son feas y ya está. Uh -huh, es verdad. Y vamos a mirar hacia, por lo positivo, hacia el futuro. Y, y también vamos a mirar un poquito en el pasado, porque yo quería preguntarte, que nunca te he preguntado, Andrés, es por qué elegiste esta profesión. ¿Qué te gustó a ti de la carnicería, de las carnes? ¿Qué fue lo que te gustó a ti? De, de pues eso, a mí siempre me ha gustado la carne. ...yo como tú sabes, trabajaba de cocinero... ...allá por los años 72 empecé en Los Monteros... ...y siempre me ha gustado la carne... ...no sé, es una cosa que me ha gustado... ...y como me ha gustado tanto patalear... ...para a poner negocio, a, a quebrarme la cabeza... ...y aquí he estado... ...que son huertas que da la vida y cae aquí... ...que te gusta moverte, que te gusta emprendedor... ...como se llama ahora... ...y, y la carne que me ha gustado siempre... De trabajar la carne y yo qué sé, pues, pues porque así yo... se vende más, carne roja o carne blanca? La verdad es que se vende más carne roja porque no sé, se vende más carne roja, pero carne blanca también se vende mucho. No, no, no me he puesto a, a mirar en kilos, lo que pasa es que la carne roja como que suena más, entonces se vende más. Nosotros también tenemos nuestro hándica eh, es la hostelería. Y nuestro producto estrella es el entrecó, entonces, pues ahí la carne roja es la que premia, ¿no? Pero que también se vende mucho cerdo, se vende mucho pollo, el pollo se ha puesto de moda, se vende pollo, uf, hay pollo, eh, en cualquier plato de cada mesa hay un plato de pollo. O sea que, que no sé qué decir, de he dicho la carne roja muy precipitado a lo mejor habría que ponerla en la balanza. <laughs> bueno, tú tienes mucha carnicería y estarás acostumbrado a tratar con el público. No sé si tiene alguna anécdota, otra cosa que hemos hablado, alguna anécdota, bueno, aunque ahora ya están tus empleados más, que dan muchos puestos de trabajo, lo que están más en las tiendas, pero igual, eh, a ti, eh, no sé, en, lo, en tu carrera profesional, eh, ¿has tenido alguna anécdota con algún cliente o clienta? Bueno, la verdad es que Aneta neta, mucho aneta porque donde yo tú sabes, yo despachado hasta el año 2000. Estaba despachando siempre, yo me ponía a despachar y estaba todo el día delante del mostrador. Y me han pasado muchas cosas. Una de las aletas bonitas es que los clientes han sido amigos, han sido amigos. Y me han contado cosas y se me han abrazado y llorando de alegría y de pena, de todo hoy en la vida. Porque recuerdo una señora que que su nieto hacía la comunión y justo despidieron al padre del niño y vino la mujer llorando que, porque su hija decidió no hacer la comunión del niño, esto hace ya un montón de años y eso no se me olvida en la vida. Y vino llorando la mujer que no podía, y ella no tenía para, y, y vino a pedirme la carne para pagarla poquito a poco. Y tampoco fue una cantidad muy eso. Y cuando vino a pagarlo, yo le dije: Ha venido su yerno y lo ha pagado. ¿Cómo va a venir mi yerno a pagarlo? Y, todo, que, y se me abrazó llorando la pobre mujer. Porque. Y son anécdotas de, 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 de esas que se te quedan grabadas. Porque ves gente que lo está pasando mal. Y gente que la, 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 ha tenido un buen puesto de trabajo, que ha venido con negocio. Te han contado cosas bonitas y cosas feas. Tiene. y Yo siempre, no sé, sigo amigo de mis clientes. O, o al menos eso ha parecido. Cuando hablamos ahora que empieza el verano, tantas galas benéficas y tal, yo pregunto, ¿por qué hay tantas galas en Marbella? Y es la respuesta es porque aquí hay muchas personas con buen corazón, muchas personas solidarias, y por eso aquí viene todo el mundo, ¿no, Andrés? La verdad es que sí, yo de esas cosas no me, no, no me gusta hablar, porque tú bien sabes que yo de eso no hablo, entonces prefiero hablar de otra cosa. De la feria. ¿De la feria? ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué plato vamos a preparar para la feria? Yo es que tú sabes, Andrés, que siempre te tengo que pedir esa recetita, que lo que tú siempre dices, y aconseja, eis a la feria, tomáis las tapitas, los filetitos de lomo lo que cada uno le gusta, los pinchitos ahí tan buenos o todo, pero siempre tú tienes tu recetita, que yo lo sé. Tú sabes que mi receta para feria es un buen rime, un buen maquillaje, labios pintados, una perneta, un traje corto y un traje largo y a la feria. Es la mejor receta. Y que se no haga comida a nadie. Todo el mundo... A a la feria, a divertirse. Y cuando pase la feria, pues buscamos el fondo del bolso, buscamos el monedero y con lo que ahí pasamos el mes. Digo, bueno, con la carne que tiene, pasé un pucherito con sus Echa. carnes buenas Pero... que tiene. Que a mí, como no lo compre yo en Carnicas Andrés, no me sale lo mismo de bueno. Eso te lo digo de verdad, que algo tendrá, ¿no? Algo tendrá, porque realmente es ejemplar todo lo que cocino con, con las carnes de Carnicas Andrés. Y tenemos que dar ese mensajito para esta feria que le aconseja a todo el mundo en general. Eh, a ver, ¿qué dirías? Bueno, yo siempre digo lo mismo: divertirnos, divertirnos, ser feliz. Y respetar al que está al lado. Eso es lo, para mí es la base fundamental. Y eso es lo más bonito: divertirse, pasarlo bien y saber que el que hay al lado es igual que tú. Tenga dos metros de altura, un metro y medio, sea grueso, sea delgado, tenga dinero o no tenga. Es una persona. Y si tú la respetas, él te respeta a ti. Y si te ríes, bailas, cantas, respetando al, al, al de al lado, al de frente qué cosa más bonita, ¿no? Si eso fuese realidad al 100% Pues, eh, que en estas palabras que has dicho, Andrés, hay mucho fondo en ello, ¿sabes? Porque es verdad que somos un poquito intolerantes, que a la menor de cambio, ¿sabes? Ya, bueno, un pitido que nos den en el coche, ya estamos ya a la greca, y no se puede ser así tampoco por la vida. Muy bien lo que has dicho. Yo, eso sí, daría yo un toque de atención a aquellos que vamos salidos de órbita, y yo voy a poner primero. Vamos exaltados. Eh, recuerdo que, que ayer, ayer fue, sí, estaba una señora bajándose desde un coche y había detrás otra persona, no voy sé a si hombre o mujer, lo mismo darles eso, y pitándole y le digo, pero no se está dando cuenta que se está bajando esa señora, ¿qué quiere usted que se tire? Y me salió así, y yo igual yo fui impulsivo, pero eso tenemos que olvidarlo, porque la verdad es que vamos súper estresados. Y al final del año 31 de diciembre, no hay más. No hay más. Entonces, pasarlo bien, disfrutar y, y vivir las circunstancias. Y los problemas te caen solos. Las alegrías tienes que buscarlas tú, pero los problemas te caen solos. Vamos a buscar la alegría más alegres... Vamos a hacer... Pues si vamos a una feria intensa, ¿no, Andrés? Nos veremos en la feria, ¿no? Claro, por supuestísimo, por supuestísimo, por supuestísimo. Eso, pero, por nada, supuestísimo. Vamos a ya que empezamos la feria, toda la semana de feria de San Benamio 2017. Vamos a hacer un brindis ¿Cómo no? para esta feria. Claro ¿Eh? que sí. Venga, por si no nos co no, no coincidimos, por si no Venga. coincidimos, Venga. vamos a brindar porque es que Andrés siempre, siempre nos prepara aquí para que comencemos la feria con la alegría. Siempre nos da, eh, pues, este, esta bienvenida, que es que es así, eh, de, de cordial con todo el mundo. Pues feliz Feria 2017. Y por toda la gente buena, que hay mucha. Y los que no son tan buenos, que se vuelvan buenos. Salud.